Hola, buenas tardes a todos, a todo el público que nos sigue en esta transmisión a través de Deporte UNAM. Bienvenidos a una sesión más de Go, Ciencia, Juego, Estrategia. Estamos el día de hoy con nuestro panel de ponentes, seguramente ya los conocen. Tenemos a Rebeca Peña, estudiante de la Facultad de Ciencias de Biología. Hola, Rebe. Hola. Gracias, gracias. También nos acompaña Jorge López Suami. Bienvenido, Suami. Suami es estudiante de la Facultad de Filosofía y, bueno, su servidor, Emil García, matemático por la Facultad de Ciencias. El día de hoy vamos a estarles platicando acerca de una partida legendaria. Es conocida, digamos, en el ámbito del Go internacional, The Blood Coughing Game. Y lo podemos entender en español como el juego del vómito de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una partida icónica de una época del Go antigua. Vamos a presentarles un contexto histórico sobre esta partida y posteriormente estaremos entrando de lleno al registro de la partida, a la partida misma, para revisar qué fue lo que ocurrió entre Akaboshi Intetsu y Honinbo Yowa. Entonces, para platicarles un poquito del contexto histórico en el que se va a dar este juego, en el Japón, digamos, de renacentista, lo que vendría siendo el renacimiento para Occidente, en Japón es lo que se conoce como el periodo Edo, se consolidaron cuatro casas de Go alrededor de 1600, del inicio del siglo XVII, que serían las casas Honinbo, la casa Inoue, la casa Yasui y la casa Intetsu, en las cuales estas casas eran como escuelas de Go. Es como si hoy habláramos, por ponerte un ejemplo, de la UNAM, el Poli, el TEC y el ITAM. Eran cuatro, digo, no, la analogía no es exactamente la misma, pero eran lugares en los cuales se estaban dedicando a formar jugadores, a formar estudiantes de Go. Y en esta época, en el periodo Edo, el emperador de Japón iba a designar, o más bien iba a tener una posición burocrática, la cual se iba a llamar Meijin Godokoro. El Meijin Godokoro iba a ser el funcionario más alto en la administración respecto a los asuntos del Go, e iba a ser un asesor directo del emperador. Entonces, ocupar esta posición de Meijin Godokoro iba a ser muy importante. Y las cuatro casas de Go que existían en aquel momento competían entre ellas para ver quién de sus jugadores iba a poder ocupar esa posición de Meijin Godokoro. Tenía una serie de privilegios el Meijin al ser un funcionario directo, de dependencia directa del emperador. Entonces, iba a haber una serie de maniobras y movimientos en las cuales las casas iban a estar compitiendo por esta posición. Sin embargo, la competencia no se realizaba únicamente sobre el tablero. Debido a la jerarquía política que ocupaba esta posición de Meijin Godokoro, había una serie de maniobras también, digamos, políticas, en las cuales los principales jefes de las casas iban a estar maniobrando para ocupar esta posición. Entonces, para cuando ocurre esta partida, por ahí del año 1700, Honinbo Yowa es quien ocupa la posición del Meijin Godokoro, quien en este caso va a ser el jugador con las blancas, y Akaboshi Intetsu es uno de los discípulos más prodigios de la casa Inoue. Entonces, perdón, de la casa Inseki. Entonces, Genan Inseki, que era el líder de la casa, va a hacer un pequeño complot, por decirlo de esta manera, para intentar derribar a Yowa. Entonces, dentro de esta serie de maniobras es que se da esta partida del vómito de sangre. Y la situación es que una vez que un jugador ocupaba la posición de Meijin Godokoro, que es, digamos, el máximo maestro de Go, ya no podía jugar partidas competitivas. Se tenía que dedicar únicamente a asuntos burocráticos relacionados al Go, obviamente, pero ya no podía jugar de manera competitiva. Entonces, Genan Inseki, que es el maestro de Akaboshi, Genan lo que hace es
organiza una fiesta de Go con uno de los nobles de Japón en aquel momento. Digamos, alrededor del Go había mucha gente de alto nivel social y uno de ellos era el señor Matsuhiro, el cual presta su casa para realizar esta partida. Y lo que sucede es que el señor Matsuhiro invita a todos los jugadores prominentes de Go de la época, entre ellos a Kaboshi, a Jonin Boyowa, a Gennan Inzeki. Y Matsuhiro digamos, había organizado esto con Gennan, había confabulado, para pedirle una partida en su honor. Entonces, Jonin Boyowa, a pesar de que no podía oficialmente jugar partidas competitivas, tiene que aceptar por cordialidad con su anfitrión, el señor Matsuhiro, a jugar una partida. Y el señor Matsuhiro lo que le dice es: por favor, juega con Akaboshi, que es el discípulo estrella de la casa Inzeki. Entonces a Jonin Boyowa no le queda más que aceptar esta partida, y el objetivo de la partida era demostrar que Jonin Boyowa no era el jugador más fuerte, porque además Jonin Boyowa había llegado a esa posición también gracias a sus influencias políticas. Realmente Jonin Boyowa no había tenido que derrotar a ninguno de los jugadores prominentes del momento para ocupar esta posición, sino fue gracias a la influencia que tuvo uno de sus amigos con el secretario comisionado de templos y monumentos, que era el que asignaba esta posición en ese momento. Entonces, a través de una influencia, había logrado aplicar y acceder a esta posición. Sin embargo, Gennan Inzeki estaba convencido de que él no tenía el suficiente nivel para ocuparla. Y entonces, Akaboshi estuvo entrenando, estuvo preparándose para este momento. Y es como llegamos a esta situación en la cual hay una serie de intrigas y enredos alrededor de esta partida, en la cual la idea o el objetivo es derribar de la posición de Meijin Godokoro a Jonin Boyowa. Entonces, una vez platicada esta pequeña introducción histórica, realmente es muy rica la historia del Japón del periodo Edo y todo el desarrollo que hay alrededor del Go. Jonin Boshusaku, que es un gran jugador histórico, que en alguna transmisión hablamos de él, se desarrolla dentro de este periodo. Y de hecho, en la próxima transmisión también vamos a estar hablando de una de las partidas más significativas de este periodo Edo, como hoy estamos hablando de esta partida del vómito de sangre. Entonces, para empezar la partida, le pediría a Swami, no sé si Swami por ahí tendrás listo el Khifu. Sí, claro, Emil, me escucho, ¿verdad? Te escuchas un poco lejano, Swami, como muy bajito volumen. Ok, voy a tratar de hablar más fuerte. ¿No Ahí me tienes escucho, tu ¿verdad? micrófono por ahí a la mano? Ayer te escuchábamos perfecto. Ok, creo que ahí me escucho mejor, ¿no? Sí, ahí ya te escuchaste mejor. Perfecto, pues voy a empezar a compartir esta pantalla para la partida. ¿Se ve, verdad? Hola. Se ve perfecto, Swami. Perdón, es que apagué mi micro. Muy bien, como bien decía Emil, fue una partida del Go clásico, de Blood Vomiting Game. Es algo complejo ahorita ya de leer porque ya no se juegan este tipo de aperturas, ¿no? Este Fuseki que le llamamos es una cosa que ya no vamos a encontrar, ¿no? En la jugada 8 vemos una pinza. Si recuerdan la partida que analizamos de Chusaku, esta pinza era muy común en esa época, ¿no? Aquí ya desde un principio se juega. Este tipo de salto no lo vamos a encontrar ya, ¿no? Sí se sigue jugando, pero es más común primero abarcar las esquinas y otras orillas vírgenes. Este salto como que actualmente no es tan común. Y aquí nuevamente, ¿no? El Kozumi, ¿no? Jugar en diagonal a un punto de tu esquina y hacia afuera es. Estas tres piedras son las que, si recuerdan, las juega mucho Shusaku, ¿no? Bien. Aquí vamos a empezar a analizar el Taisha Yoseki, que en ese entonces era muy, muy, muy jugado. Taisha Yoseki, recuerden, Yoseki son secuencias de esquina. Y bien, aquí lo común ahora, porque esto es un tipo de pinza, ¿sí lo ven?
como las que recuerden que una vez vimos, pero es una pinza como tipo alta. Y en esos tiempos se jugaba bastante. La respuesta normal es enana, ¿no? Y ya después blanco conecta sus piedras y aquí negro puede saltar en B y tener salida hacia la lateral izquierdo o bien recargarse en la piedra de E3 y aquí pues blanco puede cerrar o puede seguir presionando, ¿no? Para hacer un muro y después aventarse hacia acá, ¿no? Realmente aquí todavía es equilibrado para ambas personas. C tal vez deja más puntos débiles, pero aquí lo que decide el jugador negro, es decir, Akaboshi, es saltar, ¿no? Recargarse en la piedra de blanco, que es el Taisha Yoseki ya tal cual. Ahora negro da Tari, y después de que blanco conecte, hay dos puntos de corte, ¿no? En A y B. No sé ustedes dónde les gustaría conectar, ¿no? Porque negro tiene que conectar. Por ejemplo, si negro conecta por fuera, blanco corta, ¿no? Tiene que cortar forzosamente y aquí ya se complica. Es un yoseki muy complicado, es de los más complicados de la era antigua y de la era moderna también, porque casi no se juega, pero cuando se juega surgen variaciones muy raras. De hecho, Taisha Yoseki es conocido como el yoseki de los cientos de variaciones, ¿no? Entonces, aquí hay, en específicamente, negro debe tener en tres de estas variaciones escalera favorable hacia el lateral superior derecho, ¿no? Aquí negro tiene estas cuatro opciones. En A también necesita tener la escalera, ¿no? Porque si blanco juega en D7, estas piedras están muy solitas, ¿no? Esto es un poco mejor para blanco. ¿Por qué? Justo porque su esquina es un poco más grande, no tiene allí, o sea, no tiene... Negro no puede estarlo molestando ya, que ya es una posición estable. Y en C, que puede ser una opción, tomar directo la escalera, ¿no? Ya blanco puede jugar en otro lado, todavía tiene aquí puntos importantes, ¿no? Que tomar. D no es tan jugada porque o sí es buena, ¿no? Pero ahorita aquí lo importante está aquí, ¿no? En esta zonita. Entonces tal vez deberían concentrarse en A, B o C, si llegan a jugar este yoseki. Entonces, una pregunta, si negro juega en F3, ¿cómo contestaría blanco? Vaya, aquí blanco puede tomar esto, puede irse por abajo. Este corte no creo que sea tan bueno aquí porque la escalera no es favorable. Inclusive blanco puede irse hacia arriba, ¿no? Pero no es tan, no sé, creo que es el problema con estas dos jugadas es que pues aquí negro baja y tiene complicaciones, ¿no? Serias complicaciones blanco. Entonces ahí esa variante es no sé, tiene muchas cosas. Pero fíjate, o sea, que yo creo que si, por ejemplo, si negro juega ahí y blanco captura en C7. C7. Negro puede jugar B4. No, ahí no, porque cuando te dan el Hane ya te queda muy feo el negro, ¿no? Ahí presionando esas dos, tienes que capturar y luego puedes brincar en tal vez C2, por ejemplo. Sí, vaya, hay una pelea. ¿Quién sabe quién la gane, no? Está... Se ve un poco feo para el blanco, ¿no? Como que ya se ve un poco reducido. Entonces, no estoy seguro si blanco puede ir a capturar directamente en C7. Creo que tendría que primero hacer algo del lado derecho antes de capturar ahí. Sí, vaya. De hecho, por eso este Hane es como la última opción en este yoseki, ¿no? Primero. Sí, ahí creo que lo más común es capturar con escalera, ¿no? En C, como ya eliminar el problema.
Exacto. Es como lo más común. La variante con este Yoseki es que esta piedra está aquí, ¿no? Y es bueno para negro tenerla como respaldo. Que de hecho ahorita vamos a ver cómo Akaboshi explota esa piedrita. Pero bien, en el juego se jugó, después esa conexión no se jugó, se jugó o sea, no se jugó por fuera en A, se jugó por dentro, ¿no? Ya, y el corte ya va en el otro sentido. Y aquí lo común en este Yoseki es irse en A, ¿no? Justo para después irse a B8 y a la vez seguir presionando aquí abajo, ¿no? Mientras estas piedritas se quedan flotando. Pero negro, o sea, Akaboshi decidió dar Hane por debajo. Es poco raro que negras en esta situación se juegue, pero no es malo. Aquí tiene que defender su esquina, ¿no? Blanco. Porque si blanco juega en A, pues esto ya está como bien, bien frío, ¿no? Como diríamos. Entonces, aquí ya defiende blanco y negro brinca para salvarse, ¿no? Y aquí igual se da forma blanco, que a la vez estas tres piedras se están viendo solitas, ¿no? Entonces conecta, igual aquí conecta su debilidad y ahí digamos que acaba ese variante. Y aquí Honinbo Jowa le mete un poco como de su estilo, como que le echa ahí de su cosecha y hace una pinza también un poco extraña que no veríamos, ¿no? Comúnmente sería un tenuki, se jugaría en otra zona del tablero, pero aquí Jowa lo que hace es pinzar, ¿no? Pinza este grupo que a la vez crea como un tipo de influencia hacia el lateral izquierdo y pues negro tiene que defenderse, ¿no? Porque si se queda encerrado, pues, estaría en problemas. Aquí sube y nuevamente, ¿no? Atacar mientras se defiende. Esta jugada es un poco, o sea, C2 es, vaya, es interesante y a la vez es un poco, no sé, conflictiva, ¿no? Siempre que uno tira un throwing, un ¿cómo diríamos? Saque de banda, un sacrificio, uno así piensa, ¿no? ¿Qué estoy buscando con ese sacrificio, ¿no? Aquí negro busca ser flexible y a la vez debilitar este grupo. ¿Cómo lo hace? Justamente esta jugada de dedos es necesaria para que no le quite la forma a blanco, ¿no? Y aquí en B1, pues, están bien conectadas, ¿no? C2 y B1, con lo que busca aquí, estaría tentado blanco de comer en C1, pero el problema es que este grupo está como medio feo, ¿no? Tiene mala forma. Entonces blanco necesita primero darse una forma. Si blanco come en C1, ¿qué pasa, Suami? ¿Cuál contesta negro? Bueno, aquí está muy complicado. Comúnmente puede abrir el co. Creo que sería lo más conveniente, sí, ¿no? Blanco presiona porque del lado derecho el blanco no tiene suficiente forma de ojo. Ajá, y exacto. El negro está ahí haciendo maniobras para quitarle ese espacio, ¿no? Entonces, justamente, blanco debe evitar ese co, a toda costa, ¿no? La única forma es dándose buena forma en F3. Ahí no es acá, arribita. y pues, aún así, negro puede seguir intentando forzar ese co, ¿no? Comer aquí no es tan, no sé, tan directo, porque, o sea, lo que se juega, aquí ya se va a otro lado, el negro. Pero realmente si come, aquí todavía tiene problemas blancos. Pero comer no es lo mejor aquí, ¿no? Si blanco sale, por ejemplo, el co sigue presente ahí, ¿no? Puede ser primero ahí y tal vez aquí, ¿no? Como que forzando ese co. Está muy complicado, ¿no? Comúnmente no es bueno abrir cos al inicio de la partida porque no hay amenazas y lo más probable es que se pierda, ¿no? Entonces hay que evitar jugar cos al inicio de la partida, dicen los profesionales. Ya después sí sale como que dejando ese allí y tomando la esquina blanco, ¿no? Como que ya se quería evitar esos problemas y ahora negro abraza a la piedra de G6 dándose forma. Si ven, esto es muy ligero
estas formaciones son buenas, ¿no? Hay que buscarlas, porque es muy flexible ahí negro, y blanco todavía tiene que defender este grupo que se está viendo encerrado, ¿no? Ahí sigue presionando negro, y nuevamente, igual, como la vez pasada, ¿no? Que se defendían mientras atacaban, mientras se defendían, mientras atacaban. Y aquí lo que está haciendo negro es salir, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene serios problemas ahí negro, de que no tiene tan buena forma, y pues blanco lo quiere encerrar, ¿no? Desde su pinza, recuerden esta pinza, y desde que negro, en vez de salir, se fue a C2, ahí a hacer sus cosas malvadas, que pues ahí quedó bien blanco, y después esta salida de blanco, negro toma esas dos piedras. Y aquí hay un pip. Recuerden, pip es una amenaza directa de corte. Se conecta. Y aquí ya. Los dos están equilibrados, entre comillas. Pero aquí ya. Negro toma ya bien estas dos piedras. Y dejan este mi ahí, entre A y B, ¿no? Porque si aquí blanco decide comerse estas dos piedras, pues negro ya mata bien matadas estas dos piedras para ya no tener problemas, y viceversa, si blanco baja como para intentar salir o seguir presionando aquí en C6, vaya, pues el otro toma el punto de A y sin problemas, ¿no? Recuerden que mi ahí es, si me juegan en A, yo B, y si me juegan en B, yo juego A, ¿no? Entonces aquí hay un mini tenuki, porque ni tanto, si está contestando a la vez a esta piedra. Y negra se extiende, ¿no? Dándose buena forma y base, esas piedritas, ya que esta J5 la está como presionando, ¿no? Como que está incomodando ahí. Bien, ahora blanco toma como su esquina, negro tenuki en otro lado. Ese es un punto muy grande, ¿no? Que ahorita en este... No sé, actualmente se juega directamente D17, que después se juega aquí, pero sí es muy bueno este punto, ¿no? Es como un tipo de, no sé, como Kakari, ¿no? Donde tomas el Shimari de tu oponente, pero aquí ya está el salto. Entonces, y igual como que está neutralizando la influencia de esta esquina blanca, ¿no? Es muy bueno. Lo ignora blanco, y toma bien su esquina, y ahora sí ya, el pip. Y vaya, aquí... Blanco opta por su esquina, ya que no le sirve hacer una pared. Aquí no va a haber gran influencia. Y aquí es donde dicen los jugadores modernos que esta jugada es bastante cuestionable, porque era más grande jugar directo en A, ¿no? A la vez de que conecta, sigue apuntando en B, y este grupo todavía no tiene, pues, vida, ¿no? Una base sólida. ¿Cuál sería la ventaja de jugar en A respecto a la que se jugó en la partida, Swami? Sí, lo que yo considero es que este es un cente, porque directamente está apuntando a C8, ¿no? Y aquí lo tiene que contestar blanco sí o sí. O sea, es más grande por eso, porque negro sigue manipulando a blanco y todavía tiene ese corte, ¿no? Que está como muy complicado. Entonces... genera variaciones complicadísimas ese corte. Y entonces ahí es importante ahí tiene que contestar blanco, que lo hace del otro lado. No juega ahí, juega acá, ¿no? Y vaya, aquí después de este jane ya se considera que negro hizo lo correcto. Al neutralizar la jugada de su pinza en C9, ¿no? Ya ahí negro está demasiado estable, tiene una ventaja sobre las blancas, ¿no? Ahora aquí la toma para evitarse esos cortes feos, y se da base, ¿no? Las negras. Nuevamente blancas pinzan lo pinzado, por así decir, y negro sigue presionando y blanco se da base. Estas dos piedras, esta figura de J y M17,
son muy comunes para darse base en el Go, ¿no? Si pueden formarlas, no es que les dé vida, pero ya es más fácil salir o crear vida debajo de ellas, ¿no? Entonces, es muy buena forma. Háganlas si pueden. Y ya está un poco más equilibrada la partida aquí. Aquí ya negro está jugando como ese allí. Y porque blanco debe de defender su esquina. Negro trata de meterse y a la vez como que evitar toda la conexión con esto. Pero ahora blanco, aquí viene lo interesante, que es blanco saltando. Y a la vez está apuntando acá, ¿no? A B7. No tanto a B6, B8, porque ahí parecer moriría. Pero es una jugada buenísima, ¿no? De blancas, hacer esta formación para a la vez dejar allí, ¿no? Recuerden que allí es como potencial, como que te va a servir en un futuro, ¿no? O inclusive en el mismo instante. Y aquí negro decide como encerrarlos ya bien. Y aquí nuevamente la mejor jugada de blanco es presionar por afuera, porque igual es sente. Sente es, recuerden, una jugada que obliga a tu oponente a contestar sí o sí. O sea, iniciativa, ¿no? Tienes esa, no manipularlo, pero sí controlar lo que el otro, lo que quieres que el otro haga, ¿no? Entonces, aquí tiene que defender ese punto de corte, que es muy, muy grande. Y, bueno, aquí ya, después de estas dos jugadísimas, una siguiendo de la otra, es la interesante de esta... ¿Sí, Emil? Sí, ahorita nada más cuando acabes, deja tu pantalla un momentito. Quisiera comentar algo nada más rápidamente ahorita que tú termines. Sí, claro. Entonces, es interesante cómo se pueden jugar dos jugadas consecutivamente en tan buenas. Así es muy raro, siquiera en una zona, tener una buena jugada y jugar dos grandes jugadas seguido. Es algo increíble, ¿no? Es por eso que esta partida es tan famosa, porque Yowa lo logra, ¿no? Lo logra. Ahorita Emi les va a explicar por qué en la parte mitológica, pero sí es interesante ya de por sí ver una gran jugada y ver dos seguidas es increíble, es algo insólito, digamos, ¿no? Ahora sí, Emi, te cedo la palabra aquí. Sí. Gracias, Swami. Yo quisiera agregar una cosa sobre el contexto histórico en este momento de la partida, y es recordar una cosa, que en el Japón antiguo las partidas de Go se jugaban a lo largo de distintas sesiones. Entonces, digamos, si bien esta partida empezó en la fiesta de Matsudaira, posteriormente la partida continúa en sesiones posteriores, o sea, se fueron a descansar ese día y continuaron en otro día. Y la leyenda, por eso también esta partida es tan importante, la leyenda cuenta que estas dos jugadas, junto con una tercera que Rebe les va a hablar más adelante, estas últimas dos jugadas que Blanco hace, que es como el Keima en B11, el salto de caballo en B11, y esta última de E12, que digamos que fuerzan al negro a defender y le permite a Blanco ganar sente, o sea, de alguna manera puede ignorar la posición de la esquina e irse a jugar a otro lado, que ahorita Reves nos va a mostrar. Estas jugadas, la leyenda dice que a Yowa se le aparecieron en un sueño. Entonces, Yowa se fue a su casa y en un sueño, Yowa se le revelan estas jugadas. Entonces, también parte de lo interesante de la leyenda de esta partida, que es que estas jugadas realmente Yowa no las encontró él mismo, sino le fueron reveladas en sueños. Digo, ya para cada quien podrá interpretar qué significa eso, pero para considerar cómo es que estas jugadas extraordinarias realmente pareciera que vinieron de algún otro, no sé cómo decirlo, pero bueno, es lo que cuenta la leyenda. Y ahora sí, Rebe, te pasamos a ti micro y pantalla. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, como dice Mel, precisamente eso es también parte de lo extraordinario que tiene este juego. Estas jugadas que se le dicen precisamente fantasmas, o que muy bien lo ha dicho Swami, que son muy buenas, principalmente porque en el contexto histórico del juego no eran jugadas que fueran tan normales que realmente se realizaran por cada uno, no eran realmente lo común.
Entonces, es realmente por eso que se consideran incluso revelaciones de cómo ir jugándola, porque es algo distinto que no tenían certero o estudiado en ese punto cómo se iba a complementar. Entonces, ¿ya ven mi pantalla bien? Muy bien. Entonces, sí. Vamos a empezar. Primero que nada, yo voy a tomar un poquito antes, justo cuando van a empezar las jugadas fantasmas que nos mostró un poquito antes a mí. Aquí, por ejemplo, están estas tres piedras separadas que generalmente a mí no me parece una posición, aunque es bastante flexible, también te da pie como a mucho partes que puedes llegar a tener de debilidad, en especial cuando vas empezando. No es la mejor forma, pero hay que recordar que este juego era entre dos profesionales de la mejor puesto que había en China, de dos de las mejores casas, que competían por uno de los puestos políticos que influía en ese entonces. Entonces, para continuar, si vemos aquí, en un segundo. Ay, se movió todo el tablero, en un segundo. Bueno, ya les di un spoiler de cómo acaba. Entonces, lo interesante de todo esto, ahí está. Muy bien, ya volvimos. Precisamente como les estoy comentando, es que hay jugadas muy interesantes que realmente no sabías cuál. En este caso, por ejemplo, ay, se me fue el nombre. El Akaboshi. Es el negro. Sí, es que me acuerdo de Yowa, pero se me fue el nombre del otro. Por ejemplo, jugó una jugada en A14, que es la primera línea que consideramos, y que de hecho no es una jugada muy común que nosotros consideraríamos, y ahora generalmente la última línea es de lo que yo consideraría de lo último a jugar, pero aquí lo tomo como una iniciativa para tratar de que Blanco le respondiera en esta línea para proteger la esquina y tratar de penetrar la parte de Blanco, la esquina superior. Pero Blanco hace la primera jugada que se llama buena y mal, que ignora por completo la jugada que está realizando Akaboshi y que la coloca en un nuevo lado. Esta jugada lo que hace es una amenaza certera a las piedras de aquí, y si se pierden estas piedras es una comunicación directa entre estos dos grupos que va a hacer que sea una fuerza muy grande, no solo toda una esquina sino gran parte de la orilla del tablero, que incluso va a poner estas piedras negras de acá en peligro. Por lo que Akaboshi tiene que responder y reforzar. En el punto de aquí, nos muestra que no puede ignorarlo precisamente. Ahí lo ven. Esta partida ya ha sido estudiada varias veces y aquí nos viene un poquito de por qué se pueden dar varias cosas. Y aquí nos dice que lo hace con la intención de que Blanco considerara en el punto de A, que vemos en B7, para que él tratara de unir sus piedras. Pero como Somi nos mostró, hace de nuevo un ataque muy inteligente, que sigue, no ignora la jugada como tal de negro, pero sí ignora la jugada que tal vez se tendría acostumbrado a hacer. Entonces, esta piedra pone aún más en peligro las piedras que están aquí, porque es muy fuerte el corte que se puede llegar a tener. Entonces, de nuevo, negro no puede ignorar. Bueno, yo considero las piedras de aquí, pero también entre más puede hacer más. Por ejemplo, yo también se lo estoy diciendo muy en base, lo juego con lo que yo sé, y es generalmente así como tienen que tratar de estudiar los juegos anteriores. Primero ustedes tratando de entender lo más posible, y después de ayuda con alguien más o así, ver por qué podría ser o qué variantes tiene el juego. Que es muy recomendado estudiar con los demás. Entonces, por ejemplo, aquí vemos. Negro nos indica que está reforzando la parte de aquí con la jugada en F10 para tener cierta forma y más base aquí. Pero a pesar de todo, Blanco, aunque puede tomar aquí estos dos puntos, realmente ahora ya tiene el centro, que es la iniciativa para jugar en otro lado. Entonces aquí es algo muy relevante que hace,
en vez de solo hacer la jugada A o B, que es algo muy pequeño, decide tomar un punto gigante, que es el punto C, que vemos de hecho del otro lado del tablero, que prácticamente no se ha jugado, siguen las jugadas iniciales, que es en R13, es el punto que toma blanco. Y es un punto muy importante porque es la amenaza a la esquina que tenía, por así decirlo, que estaba tratando de asegurar negro. Y también, por ejemplo, algo importante de todo este tipo de jugadas fantasmales es que fue un punto decisivo de inflexión, porque hasta eso todo lo anterior del partido previo estaba realmente parejo, incluso en algunas jugadas negro con cierta ventaja, pero estaba realmente parejo. Y a partir de estos tres movimientos, blanco toma por completo la delantera y negro se empieza a ver muy forzado en las jugadas. Entonces, por ejemplo, aquí, esta jugada es definitiva que negro no la puede ignorar. Entonces hace un salto para que esta piedra negra no se pierda y se vea mucho más presionada la blanca. Blanco decide adquirir una posición que presiona aún más a la esquina, por lo cual negro responde protegiéndola, y blanco, algo interesante, pone en este punto de Odi 14, que es cierta amenaza a separar los grupos y la conexión hacia acá. Entonces negro decide ahora presionar la piedra que tenemos en R9. Y blanco aquí hace otra jugada interesante, que coloca en dos. En vez de hacer cualquier otro tipo de jugadas hacia cualquiera de los lados, decide defender esta piedra para que tenga más fuerza, para que tenga mayor solidez y pueda llegar a conectarse en algún punto con el punto B que nos marca aquí. O con el punto A, sigue estando conectando con los otros grupos alrededor de blanco. Muy bien, entonces aquí negro hace esta extensión hacia abajo del tablero. Y aquí va otra cosa interesante para blanco. Su siguiente movimiento muy especial. ¿Quieres decir algo a mí? Ah, muy bien, fueron ánimos. No, entonces el movimiento que sigue es otra de las jugadas que le revelaron los fantasmas a Yowa en su sueño. Sí, entonces, precisamente. Tres jugadas. Entonces, como vimos, es la jugada en B11, la jugada en E12, y en este momento va a ser la siguiente. Aquí es cuando les voy a dejar tantito para que vean cuál jugada harían a partir de eso. De hecho, es algo que interesante porque negro intenta hacer una resistencia hacia acá y era muy común responder, o nos marca así, responder hacia este lado para proteger esta parte. Pero blanco decide jugar en Q10, que es el siguiente, la jugada fantasmal que nos marca, que nos menciona Emil. Entonces, esto hace que haya la forma de negro. Si ven aquí, es una de las figuras que vimos una vez, donde al cortar de un grupo y tú aún así mantenerte de cierta manera, estás afectando y presionando bastante el grupo. Si blanco llega a colocar aquí, se presiona mucho la piedra negra. A mí lo que me parece interesante es que aquí blanco dejó esta jugada donde él tiene como el centro o la iniciativa para jugar varias cosas, pero de hecho juega en otras áreas para fortalecerse aún más. Como vemos a continuación, aquí negro hace un ataque en este grupo que blanco defiende y posteriormente pasa a tomar el punto 3-3 de la esquina inferior con esta invasión. ¿Por qué? Porque aquí, de hecho, la parte donde nos marca que era uno de los puntos decisivos para que este negro volviera a tomar esa ventaja, haciendo vivir aquí a un grupo, lo cual no va a funcionar del todo. Ahorita vamos a ver cómo. De hecho, aquí nos marca que blanco utilizó esta de separación y para poner en peligro. Y negro, en vez de colocar en un punto adecuado que dice que en vez de haber tomado el punto de en S4, hubiera de haber tomado el punto en Q5. ¿Por qué? Porque así seguía manteniendo una forma fuerte
y podría llegar a formar bien la invasión en la esquina. Aquí dice que de hecho fue una de las equivocaciones de negro. Entonces aquí se forma un con, llegan a formar alrededor de 3-4 cosas en el juego. Este es uno de ellos. Entonces, de esta manera. Y aquí van a ver bastante de lo que vimos un poco con lo de las cosas que siempre se van a estar discutiendo y no se acaban en el momento. Es muy interesante cómo pueden llegar a ser importantes. Entonces, negro necesita capturarlo porque así este grupo tiene su ventaja para vivir. Posteriormente, aquí dice que la jugada que realiza blanco en N4 es un buen movimiento porque negro no puede ser ni el corte A ni el corte B, porque así queda aún mejor la figura y este Co se queda en peligro. Entonces, aquí ya no tiene chance para ganar el Co en la pelea. Entonces, realiza otro ataque aquí en R7. Para separar la figura y presionar la piedra blanca de S7. Blanco conecta. En este punto negro considera que ya no debe extender la piedra en R7. Entonces negro intenta hacer el corte que se habían visto anterior. Y blanco le responde así, jugando sólido. Generalmente es muy común que jueguen así sólido. Entonces aquí hay otra cosa interesante. Aquí blanco ya tiene bastante ventaja o cierto control del juego, donde va decidiendo cómo se va a ir jugando. Entonces, esta extensión va a ser importante para que aquí blanco haga cierta fuerza para que llegue a vivir. Entonces, vamos a verlo. Aquí negro fortalece esta figura para que no la corten, me parece. Posteriormente aquí hace una amenaza con estas piedras blancas de abajo, pero sigue estando el Co vigente. Entonces blanco lo retoma, negro amenaza la piedra de acá abajo, y aquí en este punto blanco decide que esta piedra no es lo importante, sino que este Co y eliminar el grupo de la esquina es lo importante. Entonces ya con esto blanco gana el Co, y aquí negro, si ves, abandona los grupos y protege este grupo. Este corte, que era una de las separaciones importantes que blanco había amenazado antes. Y si esta amenaza no la llega a cubrir, acuérdense que era bastante feo para negro que lo llegaran a cortar ahí. Entonces, blanco ahora necesita quedar con cierta forma aquí. Entonces, este es un Atari en segunda línea, que generalmente se ataca de esta forma para obligar al oponente a conectar aquí. Es lo que hace. Y blanco decide atacar continuamente. De hecho, es bastante agresivo el juego para mí de Yowa, porque sigue como dirigiendo a distintos grupos. Entonces, aquí negro intenta bajar para que formar una posición en la que vivan sus grupos. Pero aquí si conecta en A, negro, blanco conecta en B y queda con una vida decente. O sea que tienen la iniciativa para poder vivir. Entonces negro sería todavía una postura en la que no se le sería tan conveniente. Bueno, voy a apresurarme un poquito más, porque aún tenemos bastante que discutir. Entonces aquí pasan varias cosas interesantes, porque es una pelea continua entre los dos jugadores para que en esta parte quien logre ganar cierta ventaja, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí están este tipo de amenazas y en esta están estos dos cortes para negro, pero ya ninguno realmente le conviene a negro porque al estirar estos puntos no le resultan realmente beneficiosos y el ataque queda roto o ya no puede manejarlo como tal negro. Entonces aquí hace esta para que pueda llegar a vivir este grupo. De hecho aquí se va a desarrollar un Co más adelante.
O por ejemplo, aquí hay otra jugada que deja los grupos y empieza a atacar la formación de negro que tiene hacia acá. Entonces, aquí de hecho incluso lo muestran las palabras de quien nos ayuda a analizar esta partida, que muestra la incomparable fuerza que tiene de pelea este Jowa. Entonces, incluso aquí se ve mucho peor la forma que llega a mantener negro. ¿Por qué? Porque realmente ya no tiene mucha base tan sólida como lo tenía previamente. Entonces, negro intenta recuperarla. Ahora blanco pone aquí. Tenemos que recordar que esta parte de blanco ya está, toda la esquina es de blanco. Y esto solamente es que ya conecte para poder sobrevivir, para poder vivir. Muy bien. Todavía me falta bastante, entonces. Ahí vamos. Muy bien. Venga, Rebe. Entonces, aquí incluso nos muestra que ya la ventaja la tiene blanco. Entonces aquí puede hacer, empieza a forzar bastante negro para que haga ciertas jugadas. Por ejemplo, aquí hace un salto y negro intenta proteger. Esta pared era importante para negro porque era la que se hacía hacia acá, pero ahorita ya pierde bastante la forma, entonces tiene que buscar más cosas, porque aquí si blanco llega a conectar aún más, es completamente que la parte de ahí va a ser completamente para blanco. Y muy bien, entonces aquí hace un corte blanco hacia negro, que es importante notar porque es el intercambio justo cuando es el, mucho que lo dicen en el Go es que puede que esa jugada haya estado todo el tiempo, pero tiene el momento justo en que se debe de jugar. Y se supone que mucho de lo que estaba haciendo Jowa lo estaba haciendo muy en el momento necesario y justo. Entonces, negro refuerza, porque es un ataque directo hacia él, y blanco sale. Casi la mayoría de las jugadas que ha tenido Jowa sale con cierta iniciativa de nuevo blanco. Entonces, negro intenta reforzar. Blanco, aquí se va a desarrollar el co. ¿Sí ven? Ahí está. Y ahorita lo vamos a ver con Emil, porque este va a acabar bastante después. De hecho, es de los últimos cos que se cierra. Entonces, por ejemplo, aquí nos marca que blanco intenta separar esta parte. Y ahora nos dice que negro no tiene otra opción. Ya no puede estar jugando esas porque en el punto de A, que es en K8, porque le está dando más ventaja hacia blanco. Entonces, negro tiene que jugar en N13 para llegar para que no tenga una situación sin esperanza. Así es como lo dice. Entonces, blanco aquí ya toma esta. Negro propicia el co. Entonces, aquí se va desarrollando una pared para negro. El grupo de aquí termina viviendo porque conecta. Entonces, este grupo prácticamente quedó sin mucha esperanza. Con lo vuelven a jugar. ¿Por qué? Porque aquí presiona directamente para jugar. Entonces, esta es una jugada de nuevo para tener gente. Provoca el co. Tiene que capturar, si no comen todo esto, y es todo para blanco. Entonces, blanco ahora vuelve a conectar con esto, asegurando ya por completo la esquina. Negro inicia la co. ¿Y por qué es importante este co? Porque separa estos dos grupos de blanco. Si ven aquí, si en esta unión blanco se ve también bastante, solo tendría dos libertades. También por eso es importante seco para blanco. Pero después empieza a hacer un ataque en estas piedras de acá, que ya había dejado hace rato, el cual no puede ignorar negro. Vuelve a retomarlo, si ven, no puede ignorar esta jugada y vuelve a retomar este punto que es el necesario para que aquí tenga la ventaja. Negro intenta capturar. Aquí es se pierden estas tres. Digo, aquí es un autoatari que tiene que contestarle blanco porque si no va a perder las tres piedras y es intrusión hacia su territorio. ¿Y para qué negro lo tiene? Si ven, pelean mucho este co. Entonces, posteriormente blanco coloca aquí, que es para presionar las piedras de acá negra. Y así va a estar bastante. De nuevo vuelve a hacer un autoatari negro para que lo capture blanco y poder de nuevo tomar el co. Ahora blanco, en este punto, en vez de tomar el co, decide hacer esta unión en H11.
lo que le va a dar tras cierta conexión y también esa amenaza de conexión importante que negro le responde para separar y que aprovechará para jugar. Entonces siempre hace muchas jugadas como para volver a ganar el cente. Bueno, así lo considero yo. Entonces aquí están esta serie de jugadas. Aquí este grupo negro, que si ven no logró hacer realmente ningún ojo ni nada, se está uniendo con este grupo de negro, que es la única jugada que ya tiene para que este grupo llegue a sobrevivir. Porque todo esto ya lo está encerrando. Y si captura esto, son bastantes piedras que sería una importante pérdida para negro. Entonces, lo fuerza a conectar este grupo nada más para que ya quede vivo, por así decirlo. Y ahora blanco se vuelve a atacar la esquina. Negro tiene que empezar a jugar así para tratar de darse forma y espacio. Y por ejemplo, aquí nos menciona que el juego se vuelve a cerrar con este movimiento por una última vez y ya deja al negro en una situación desesperada. Tal vez aquí no lo noten tanto, pero cuando tú estás jugando en el tablero y sabes que las cosas no están saliendo como tú planeas o que en cierta forma tu juego se ve un poco desesperado, lo sientes y piensas por qué generalmente los juegos se llegan a abandonar o se terminan en cierto punto. Entonces aquí, como habíamos visto, negro tiene que forzosamente conectar. Este punto lo hace para que no quede solamente una línea, sino que tenga la oportunidad de conectar y aparte empujar un poco. Entonces, blanco vuelve a presionar la línea. Aquí negro intenta hacer algo que de hecho es para que él gane el cente, pero blanco lo ignora y refuerza la línea de abajo. Esta es la formación que nos dijo Swami que era bastante buena para tener forma y llegar al grupo vivo hacia abajo, por ejemplo en este caso. Entonces Yogua lo refuerza y lo que hace negro es ya asegurar la esquina por completo. Entonces aquí vuelve con la presión que le habían hecho antes para que ahora tenga la ganancia. Y bueno, ya con esto que vamos a ir un poco hacia el cierre, ya le toca a Emil que nos cuente un poco cómo termina y también por qué tiene este nombre tan interesante. Te dejo. Gracias, Rebe. Entonces, ya para terminar, chicos, rápidamente les comparto aquí esta pantallita. Parecía la que tenía Swami, digamos, nada más para poder. Vámonos, estábamos por la jugada alrededor de las 175. Entonces, aquí lo que sucede es que este grupo negro que tenemos aquí está bastante débil, todo este grupo negro, y aquí tenemos piedras blancas alrededor que están presionando al grupo. Entonces, negro tiene que maniobrar para sacar este grupo adelante. Sin embargo, también tiene que reforzar estas para evitar aquí un eventual corte. Por eso tenemos este refuerzo aquí del grupo negro, que la verdad, o sea, si siéndote sincero aquí, yo no sé por qué tiene que reforzar el jugador negro. O sea, no veo aquí cómo podría el blanco hacer daño. O sea, creo que el negro ahí podría conectar de esta manera y no tendría gran problema. Pero, pues, no sé, tal vez esta jugada blanca haría muy fuerte al blanco en esta parte. Tal vez esto es lo que teme el negro. Es que hay ciertas jugadas que no parecerían con tanto sentido. Sí. Bueno, por un lado también hay que recordar, estos son jugadores, 7 dan profesional y 9 dan profesional. Y aquí nosotros, sumados nuestros rangos, pues no llegamos ni al 1 dan profesional. Entonces, bueno, obviamente hay un nivel de juego mucho más avanzado que nosotros no alcanzamos a comprender del todo. Si lo alcanzamos a comprender, pues seguramente estaríamos en Japón o en China, jugando en alguna liga profesional, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y lo interesante aquí es como blanco, estas jugadas realmente son para reforzar por un lado su estructura del lado derecho, pero al mismo tiempo mantienen un ataque sobre esta esquina negra. Entonces aquí es donde Rebe comentaba que el negro tiene que fortalecer la esquina, pero estos intercambios pues a blanco ya le ayudaron para ser más fuerte
y entonces poder regresar al ataque sobre este grupo negro, que es, digamos, el que está en cuestión. Aquí esta piedra blanca amenaza también el grupo negro aquí del lado izquierdo, entonces negro tiene que estar malabareando con sus grupos un poco, jugando de un lado y del otro, y pues blanco, gracias a esto, puede plantear un doble ataque. Por un lado está atacando del lado derecho, por otro lado está atacando del lado izquierdo. Negro plantea un contraataque con esta piedra corta. Si podemos fijarnos, esta piedra corta a todo este grupo blanco que tenemos aquí del lado izquierdo. Y también estas piedras de aquí están en riesgo. Entonces, digamos, la pelea está fuerte. Y ya para no demorarme demasiado, pues aquí se dan una serie de intercambios en los cuales el negro aparentemente estabiliza a este grupo negro. Estabiliza este grupo negro porque aquí hay un punto de corte muy fuerte en el círculo. Sin embargo, blanco mantiene la presión del otro lado, entonces se van jugando en distintas secciones del tablero. Negro tiene que hacer algo de este lado para evitar que la esquina le sea capturada. Negro aquí también está amenazando con después, si blanco juega otra cosa, aquí hay un corte para todas estas piedras blancas. Entonces blanco tiene que hacer algo al respecto. Y el blanco lo que hace es, dice, bueno, pues contraataco por aquí en medio. Aquí el negro dice, bueno, yo consolido esta esquina. Y entonces blanco salva estas dos piedras negras de aquí. Ya como se me está acabando el tiempo, voy a hacer esta última parte un poquito rápido. Blanco, cuando salva estas dos piedras, mantiene el ataque sobre el grupo negro del lado derecho. Si lo ven, está aislado. Y entonces negro se recurre al co aquí de R15, y se da una pelea en distintos frentes. Aquí se mantiene el ataque también del lado izquierdo. Aquí se empiezan a dar unas secuencias donde va a ser evidente el fracaso de negro, porque blanco con esta jugada divide a todas estas piedras negras, que posteriormente aquí se sigue luchando el co. Posteriormente, blanco va a terminar de capturar aquí, negro va a terminar el co, blanco va a bajar capturando estas tres piedras negras, si se fijan ya están siendo totalmente rodeadas por blancas, y pues después de aquí una secuencia más, digamos negro conecta este grupo con este grupo capturando dos piedras de la orilla derecha, sin embargo blanco logra vivir aquí la esquina con esta secuencia. Blanco amenaza con la vida y negro, como también tiene que vivir, porque si se fijan, este grupo negro también está en peligro. Entonces, negro está obligado a capturar esta piedra para conectar su grupo y entonces blanco vive. Y ya después de esta jugada, pues blanco vivió aquí, capturó estas, también mató estas aquí en la esquina, logró obtener este punto acá y pues bueno, la derrota de negro es inescapable. Y lo interesante es que cuando esta partida acaba, Akaboshi Intetsu vomita sangre sobre el tablero. Por eso se llama la partida del vómito de sangre. Además de todo este contexto en el que se da y de los fantasmas, Akaboshi vomita sangre al final de la partida y pocos meses después Akaboshi muere. Entonces, realmente las tretas que Gennan Inseki intentó para derrotar a Yowa no solo no resultaron, sino resultaron en la muerte de su pródigo Akaboshi Intetsu. Se cree que Akaboshi ya estaba enfermo para cuando sucedió, digamos, la partida no fue lo que lo mató, pero sí fue algo importante que mermó en su salud y derivó en la muerte de Akaboshi. Bueno, chicos, llegamos ahora sí a la hora de despedirnos. Esperamos que les haya agradado este comentario de partida. Y la próxima vez estaremos hablando de otra partida legendaria. Así que nos vemos aquí el próximo jueves a las 7. Gracias, Rebe. Gracias, Swami. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos.